Iniciando un podcast más para Medicina Sagrada CDMX. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Y bueno, continuamos con nuestros podcasts de información. Y el día de hoy estaremos hablando sobre si todo mundo puede consumir la medicina del sapo. Yo me encuentro, por un lado, contento por este movimiento que se está generando a nivel mundial con esta poderosísima herramienta. Y por algún lado también me encuentro asustado por a veces donde los humanos ponen sus manos siempre llega el caos, ¿no? Así que bueno, pues como parte de nuestro proyecto de informar y continuar con estos videos, el día de hoy esta pregunta, ¿no? Sobre si todo mundo puede consumir medicina del sapo, y después pasaremos a ver sobre los riesgos reales. Antes que nada, yo quiero comentarles que yo decido compartir esta información. Yo soy el fundador de la Conferencia Mundial del Bufo Alvarius, el fundador de la Asociación de Facilitadores de Bufo Alvarius. Y bueno, estamos ahora con el proyecto del Banco Mundial de Medicina. Y bueno, pues esto de alguna manera, en muchísimas sesiones he compartido, y esto de alguna manera me ha dado cierta cierta información que quiero compartir con todos ustedes. Bueno, primero voy a mencionar a mi hermano Beto Basilio, y quiero iniciar este podcast de la manera más más bonita, y es con una anécdota que me contaba una vez. Veníamos regresando de alguna ceremonia y Beto, mi hermano, me comentaba y me decía: Mario, cuando un bebé nace, ¿qué come? Y yo decía: bueno, pues no sé, el primero que comerá es el calostro de la madre, la leche. Y me decía: después, ¿con qué se alimenta? Y bueno, pues con no sé, papillas, ok. Y después, y me empezaba yo a desesperar, no sé, arroz, alguna cosa así, ¿no? Y me decía, y después, conforme va creciendo, le dije: bueno, pues entonces va comiendo carne o lo que le van dando, y se va preparando su sistema de digestivo, ¿no? Me dice: ¿qué pasa si le das a un bebé recién nacido un bistec? Y bueno, definitivamente no está preparado un bebé recién nacido para poder digerir un bistec. Hay un proceso de preparación en su sistema digestivo para que pueda procesar ciertos alimentos, ¿no? Y me decía: ok, el alimento espiritual, no el físico, el alimento espiritual es igual. ¿Qué pasa si le sirves un bistec espiritual a un recién nacido en el mundo del espíritu? Se va a indigestar, es una realidad. Es una realidad que si no tienes los pasos necesarios que te llevan a poder tener una experiencia mística como la que se provoca con el consumo del sapo, del 5-MeO-DMT, hay personas que se pueden indigestar. Yo he visto personas que después de regresar de una ceremonia de Bufo Alvarius dicen: tengo espíritu, existe el más allá, por así decirlo, ¿no? Y bueno, esas personas necesitan una guía. Cuando las personas acaban de tener esta experiencia de, pues, que para muchas personas es un renacer, o yo diría que te expones al veneno del sapo, mueres y renaces, no las puedes dejar y mandar a la calle así nada más. O sea, a un bebé recién nacido no lo o sea, sale del vientre de la madre, y pues hay que arroparlo, acunarlo, llevarlo de la mano a que pueda crecer, ¿no? Y bueno, también veo muchísimos facilitadores que andan por la vida
Y esto sin afán de criticar, sino nada más con hacer un momento de conciencia de muchísimos facilitadores que van de ciudad en ciudad, dejando a estos bebés recién nacidos que acaban de renacer a su espiritualidad completamente descobijados, ¿no? Y ahí es cuando vienen las enfermedades. Así que bueno, pues yo quería iniciar este podcast con esa reflexión que me regaló mi hermano Beto Basilio. Y yo digo que todo mundo es candidato a tener la experiencia con la preparación necesaria. No puedes agarrar y exponerlos así nada más. Igual con la integración, ¿no? Yo creo que para mí el verdadero trabajo de facilitar esta medicina está en la manera en la que vas a presentarle la herramienta a la persona y después cómo le vas a ayudar a integrar lo que sucedió en esa experiencia. Creo que para mí ese es el verdadero trabajo, ¿no? Y bueno, ahora quiero pasar a lo positivo. Todo el mundo habla de lo positivo del Bufo Alvarius y las grandes maravillas. Yo también creo que lo es. Pero tampoco escuchamos muchos podcasts o mucha información hablándonos de los riesgos reales, ¿no? De los riesgos reales de la toma de esta medicina. Y bueno, pues ahí está la parte fisiológica, que eso voy a empezar a hablar ahorita, y después la parte de salud mental, y después vamos a tocar un tema interesante que es la parte espiritual. Pero bueno, en la parte fisiológica, ¿cuál es el riesgo real? Muchas veces lo preguntan, o sea, ¿hace daño la medicina del Bufo Alvarius? Y la respuesta es que no, o sea, físicamente no hace daño. O sea, si una persona consume el 5-MeO-DMT y todo el cóctel psicodélico que está alrededor del 5-MeO-DMT contenido en una hojuela de medicina de sapo, porque no es nada más 5-MeO-DMT, en unos casos es solo el 15%, en otros casos es el 35%, ¿ok? Entonces, bueno, ¿es ese cóctel dañino para el cuerpo? Y la verdad es que no lo es, la verdad es que no lo es. Si un cuerpo limpio recibe esa medicina, no lo voy a llamar medicina, ese cóctel con diferentes sustancias no es dañino para el cuerpo como tal. De hecho, es muy positivo y muy benéfico. Pero ¿qué pasa si el cuerpo, por ejemplo, que lo recibe, está tomando una medicina psiquiátrica que tenga un IMAO? Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para contar lo que son los IMAOs. El cerebro funciona de manera automática y regular, y hay una enzima que se llama monoaminooxidasa. ¿Qué hace esta enzima? Esta enzima regula básicamente la serotonina y diferentes hormonas en el cerebro. Y bueno, hay ciertos antidepresivos que contienen inhibidores de la monoaminooxidasa, que es esta enzima reguladora, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si una persona ingiere 5-MeO-DMT? O sea, pone este conector en su cerebro cuando está bajo los efectos de esto, que no hay una defensa del cerebro para regresarla a su estado natural, y pueden presentar un síndrome que se llama síndrome serotoninérgico, que en algunos casos puede ser fatal, que digo, suena así muy, ¿cómo decirlo? Muy rimbombante la palabra, ¿no? Pero en realidad lo que pasa es que el cerebro está preparado para recibir el 5-MeO-DMT y degradarlo. Pero si nosotros le quitamos al cerebro la posibilidad de degradarlo, pues eso puede desembocar en algo para nada positivo. Y en unos casos puede ser fatal. Y incluso para psiconautas experimentados, hay un caso, ahora que estuve dando la conferencia en Oregón, estuve hablando con una persona que recibió un IMAO, un psiconauta experimentado de 20 años,
y no había manera de regresarlo. Digo, al final sí existen con un antipsicótico puedes regresar a las personas, pero bueno, digamos, estamos hablando de los riesgos de la parte de los riesgos fisiológicos. Entonces, estábamos diciendo que el síndrome serotoninérgico, que es cuando el cerebro humano, o sea, cuando por meterle otra sustancia te quitas la posibilidad de poderlo degradar. Y eso puede, pues, al final quemar los circuitos porque se queda en el modo del 5-MeO-DMT, o sea, el cerebro funcionando bajo los efectos del 5-MeO-DMT. Y ahora, vamos a la parte de lo que es la salud mental. Hay un montón de síndromes que hemos, pues la verdad es que han sido inventados un poco estos nombres en el camino porque pues esto no está muy estudiado. La verdad es que aunque se haya usado o no desde hace mucho tiempo, que es algo que no puede ser motivo de otro podcast, bueno, pues al final no podemos. O sea, esto es algo que es un movimiento nuevo que está surgiendo, ¿no? Entonces, bueno, hay varias síndromes que se presentan después de la toma del bufo alvarius. Y voy a empezar por el primero de ansiedad posterior. Y ahora que han surgido muchísimos facilitadores y que de repente nos llegan información o historias de que de repente en un punto en España le dieron a alguien, lo expusieron a la molécula del 5-MeO-DMT y está teniendo estos ataques de ansiedad posterior. Son varios los factores, pero voy a hablar del más importante. Con esta medicina expandes tu conciencia. Con esta medicina tienes un entendimiento más profundo de la realidad. ¿Qué pasa si al exponerte a esta medicina o a esta molécula te das cuenta que vives en una vida equivocada? ¿Qué pasa si te das cuenta de que toda tu existencia y toda tu vida está enfocada en una mentira, en algo que no es real? Y no hablo de Matrix y esas cosas, sino de que has construido toda una vida alrededor de lo que te fue enseñado, que estás atorado con una hipoteca, que estás atorado con tal vez con una familia, con una persona, con cosas que de repente te das cuenta que no están dentro de tu plan divino. Y es muy duro decirlo porque hay parejas que están juntas, tal vez no por las razones adecuadas. Entonces, de repente tomas vives la experiencia y te das cuenta de toda tu realidad. Esta medicina o esta molécula no va a cambiar tu realidad. Te va a decir que está mal y tú tienes que hacer el trabajo. Ahora, ¿qué pasa si la conciencia que tenías antes era chiquita y la podías acallar con poco? ¿Qué pasa si la conciencia que tienes ahora está expandida? La conciencia te va a estar diciendo, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y si no haces el trabajo que tienes que hacer, la ansiedad va a empezar a crecer. Y es cuando se empiezan a presentar estos cuadros de ansiedad. Que al final la ansiedad no es mala, la ansiedad es como el dolor del espíritu. Y esto es algo que a mí me gusta mucho ponerlo de esta manera. El dolor no es malo, el dolor avisa algo. Si tú estás parado, por ejemplo, en un vidrio y no tuvieras dolor, el vidrio te seguiría destruyendo el pie. Entonces, el dolor es una información a tu esencia de que algo está mal, ¿no? Entonces la ansiedad es el dolor del alma y a veces tomar la medicina o exponerte al 5-MeO-DMT provoca dolor del alma posterior. ¿Para qué? Para que tú te puedas dar cuenta cuáles son los cambios que tienes que hacer. Ahora, si no haces los cambios, el dolor va a continuar porque es como si tú quisieras seguir parado en los vidrios, ¿no? Vas a seguir pisando los vidrios y te va a seguir doliendo porque te vas a seguir destrozando la vida o los pies. Así es esta analogía. Entonces, cuando la gente se expone a la molécula
se expande su conciencia. Y al expandirse su conciencia, si traían un grillito chiquito que les decía, no hagas esto, esto no está bien, ahora van a traer un grillo gigante recordándoles las 24 horas que tienen que hacer, lo que tienen que hacer, que tienen que de alguna manera activar para lo que fueron hechos. Pero ¿qué pasa si te encuentras en medio de una hipoteca? ¿Qué pasa si te encuentras en medio de un trabajo con un montón de compromisos? ¿Qué pasa si te encuentras en una relación ya de muchos años, con muchísimos compromisos, y te confrontas a ti mismo y te das cuenta que no estás en el lugar correcto? Requiere mucho valor y mucha congruencia para hacer ese trabajo. Entonces la gente piensa que puede venir y fumarse una pipa de medicina de Bufalvarius y que va a cambiar y que van a ver, o sea, todas las visiones y todas estas cosas que se experimentan al final solo son lecciones para que nosotros tengamos una mejor vida. Pero para que tengamos una mejor vida se tiene que hacer. Cuando tú vas y entras en estos procesos de la medicina, vas y ves la receta. Ves la receta, siempre vas a ver, por ejemplo, cómo tienes que preparar las cosas, pero no regresas con el pastel. Tienes que regresar, batir la harina, ponerle el huevo, echarle azúcar, lo que tenga que hacer, y entonces podrás comer el pastel, ¿no? Es algo que es muy importante que lo tengamos claro. Entonces, al incrementarse la conciencia, se incrementa en algunas veces el dolor del alma. Indigestión de procesos. ¿Qué pasa cuando una persona se... cada vez que te expones a esta molécula, llegas con una misión, llegas con un entendimiento que requiere ser ejecutado en esta realidad y en esta tierra. Entonces, ¿qué pasa si tú te pones a ingerir y ingerir esta medicina? Empiezas a abrir muchos procesos. Y si tenías que trabajar con tu papá o tu relación contigo mismo, con cualquier cosa de las que aprendes en la medicina, al rato tienes 50 procesos abiertos. Y entonces la gente se empieza a atorar y a sofocar. Y la gente piensa que si toma más medicina se van a resolver las cosas solas. Y eso es de las cosas más ilógicas. Cada vez que tomas medicina, van a llegar nuevos problemas a tu vida por resolver, que si los resuelves, tendrás una mejor vida. Pero no se trata de estar tome y tome y tome medicina. ¿Por qué? Porque eso te va a generar mayor trabajo. Se trata de cerrar los círculos de aprendizaje que obtuviste cuando fuiste a tomar la medicina, ¿no? Entonces, ese es el síndrome de indigestión de procesos. Hay otra realidad que pasa con esta medicina. Yo ya hemos visto como equipo y hemos notado que hay una especie de disfuncionalidad inmediata después de tener la medicina. Si un miembro de una familia se expone a la molécula, cambia, y al cambiar genera cambios en su entorno. Y esto tienes que estar preparado y la familia tiene que saberlo, porque si no dicen, este ya se volvió loco, de repente le entró la conciencia y ya no quiere comer carne cuando viene de una familia de cazadores. Y entonces eso genera incomodidad y hay que estar preparados para los cambios que vienen. Y es injusto que no sepas que pueden suceder estas cosas, y muchos de los facilitadores van y dan la medicina sin avisarles cuáles son los posibles efectos secundarios. Todos son positivos, todos son positivos, pero al final requieren trabajo. Pero si no se hace el trabajo, se genera una congestión tremenda en el espíritu y en la vida. Ok, entonces, y por último, tenemos otro síndrome que hemos estado analizando también como equipo,
que es mucha. Imagínate que una persona que no ha podido tener éxito económico en la vida por sus cosas, que no tiene éxito espiritual, es una persona que tiene problemas para relacionarse con las otras personas y de repente llega y se expone a la medicina del sapo y entonces le da una visión, le da conciencia, le cambia la vida y se da cuenta que puede ganar dinero con eso, que puede ganar respeto de las personas con eso, que puede hacer y construir una vida alrededor del poder que tiene esta molécula. Entonces, eso genera que empiecen a haber chamanes por todas partes. Gente que toma la medicina una vez y dice, he recibido el llamado de Dios para yo ser un mensajero de la medicina. Y eso genera mucho, mucho, mucho problema para las personas que están dando la medicina seriamente, porque personas como David, como Beto, como Harry, que están realmente atendiendo gente que queda atorada en los procesos posteriores, es porque estos mesías se sienten con el llamado y entonces se van a internet y se compran un puño de medicina que aparte no sabemos ni siquiera si viene cortada o no. Que a nosotros en el banco de medicina nos ha llegado medicina de todo tipo y la estamos checando y analizando, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el tema final? ¿Cuál es lo que les quiero compartir? Que un gran y un alto porcentaje de personas sienten el llamado para compartir esto. Y al final yo entiendo que no existe un chamán, no existe un elegido, pero sí existe alguien que te puede guiar en el pre y en el post. La medicina sucede porque sí. La medicina te cura dentro de ti. Y eso no está a discusión. Eso sucede. No importa si te la dieron bailándote en Punta Chueca, o si te la dieron en el desierto, o si te la dieron en un departamento. Al final, la disolución absoluta del ego sucede. Y cuando eso sucede, vamos, no importa dónde estés, ni quién te la dio, ni si te está cantando al oído, ni si te está dando masaje. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando regresas? Ese es el verdadero tema. ¿Qué pasa cuando regresas? ¿Quién te va a guiar? ¿Quién te va a ayudar a integrar? Te acabas de exponer a la molécula más poderosa sobre la faz de la Tierra. Hay gente que ve a Dios, hay gente que se ve a sí mismo, o sea, todo ese tipo de cosas. El verdadero asunto aquí es que quien te prenda la pipa de medicina tiene que estar preparado para darte seguimiento. No pueden prender una pipa y dejar a las personas y irse de vacaciones y ahí vengo el mes que entra y decir, ay, son sus procesos. Eso puede derivar en experiencias muy, muy, muy amargas, sobre todo para las personas que la reciben. Y tiene que ver con la guía, no tiene que ver con el chamán, no tiene que ver con nada, tiene que ver con la guía, la preparación, con el entendimiento de lo que se va a hacer. Por eso estamos tratando de hacer esta página web y compartir con todos ustedes esta información. Tengan mucho cuidado de quién reciben la medicina. Y no es que haya mejores o peores facilitadores. Simplemente hay gente que tiene experiencia en el previo y en el post para poder cuidar de ustedes. Tengan mucho, mucho, mucho cuidado, porque los compañeros están recibiendo llamadas diario de gente. O sea, no es un porcentaje bajo. Antes era un porcentaje muy lejano porque no se daba mucho la medicina. Pero ahora que se está dando mucho la medicina, hay un alto porcentaje de personas que quedan con estos síndromes de ansiedad. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede? Porque no hay información, no hay integración. Y por algunas otras cosas espirituales que no se pueden de alguna manera comprobar, y a mí no me gusta hablar de ellas, pero bueno, lo que es falta de guía. Entonces, y por último, ¿qué tengo aquí de mis anotaciones? Bueno, por último tenemos los peligros de
Bueno, hay esta historia de una persona. Sí ha habido muertes en el proceso de la medicina, pero no mueren porque la medicina entró y los mató o porque les hizo una reacción. ¿Qué pasa si una persona tiene un corazón muy débil, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Y cuando la medicina entra, no tiene el efecto secundario de acelerar el corazón. Eso no es un efecto fisiológico de la medicina. Pero si te asustas por lo que estás viendo, el corazón sí se puede acelerar por la descarga de adrenalina que sucede por lo desconocido. Entonces, ¿qué pasa si tienes un corazón débil y te asustas? Pues es igual que si te subes a la montaña rusa, ¿ok? Te asustas, te falla el corazón, te mueres. ¿Pero qué? ¿Lo mató la medicina? No. ¿Lo mató el shot de adrenalina o lo mató la irresponsabilidad de darle la medicina a alguien sin información? Ahora, la medicina sí la puede recibir una persona que tenga débil su corazón, sí puede recibirla, siempre y cuando no se asuste. Ahora, ¿se va a asustar o no? Ya eso es lo que ya no sabemos, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay ciertos lineamientos que hay con la medicina. Hay otro caso donde una persona se expuso al 5-MeO-DMT y se metió a una tina y se ahogó. Entonces, ¿la mató la medicina? No, la mató la estupidez de meterse una tina tomando altas cantidades de 5-MeO-DMT, ¿no? Entonces, la medicina es segura. Yo la recomiendo, la medicina es una herramienta segura, pero como todo, o sea, las cosas solo son, el uso que se les da es lo que hace la diferencia. Muchísimas gracias, aquí queda mi número de contacto para todos ustedes y agradezco su tiempo y agradezco que se sumen a este increíble movimiento que está sucediendo de evolución de la humanidad a través de esta poderosa sustancia. Muchísimas gracias a todos y continuamos los podcasts.